Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, I find it to rhyme in a one-horse open sleigh. Jingle bell, jingle bells, jingle all the way. Oh, I find it to rhyme in a one-horse open sleigh. Ah, yeah. Right into the snow in the one-horse open sleigh. All the fields we go, laughing on the way. I'm making don't say this is all right. What have you been trying to do to the ladies on tonight? This is jingle bell, jingle all the way. Oh, I find it to ride a one horse open sleigh. Jingle bell, jingle all the way. Oh, I find it to ride a one horse open sleigh. Oye, saludos para toda mi gente y feliz Navidad, cosas buenas. ¿Cómo es la otra esa? Rudolph the Red-Nosed, Rudolph the Red-Nosed Reindeer, have a very shiny nose, and if you ever saw him, you could even say he glowed. All of the other reindeers used to laugh and call him name. They never left poor Rudolph joining the reindeer game. Cha cha cha. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to see. Rudolph, when you're not so bright, won't you guide my sleigh tonight? I then have the reindeer loving, as he share it out with glee. Rudolph the red-nosed reindeer, you go down in the story. Rudolph! Feliz Navidad para todo el mundo, cosas buenas, caballero. Se encuentren con la familia, con los amigos, que se pasen días hermosos, días de amor, de afecto, de abrazos, de besos. La gente que esté pasando por situaciones difíciles, darle, ¿no? Reconfortarles, darle esperanza, que las cosas buenas vendrán. Esa gente que está en nuestra tierra viviendo un momento, los que viven los más difíciles, por la gente, por ejemplo, que están presos, muchos de ellos injustamente por su pensamiento, o desear que este año que viene sean liberados porque lo merecen, porque son buenas personas y porque son gente que lo que quieren es lo mejor para el país y la libertad de expresión. Y la libertad de pensamiento es un derecho universal que debería estar garantizado siempre. Para esos hermanos, todos los nombres no los recuerdo, pero gente como gente que quiero muchísimo sin haber tenido contacto cercano con ellos, como Luis Manuel Otero, Michael Osorbo, gente con quienes hablé muchas veces y recibí esa energía maravillosa de esas personas, Ferrer, toda esa gente que están detenidos y son tantos los chicos que estuvieron el 11 de julio y todos. Que la gente, que haya un poco más de compasión, un poco más de generosidad y deseo eso, ¿no? Que nuestro país mejore con las mejores ideas y los mejores proyectos y yo creo que es un tiempo de la Navidad para reflexionar y para buscar ser mejores personas y para perdonar. Perdonar y perdonarse, porque cuando perdonas al que te ofende, al que te hiere, al que te hace mal, cuando tú perdonas, te quitas un peso grande también del corazón. Sé que es muy difícil a veces perdonar cuando te han hecho un daño muy grande, pero hasta Martí decía, ¿cómo es? Y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardos ni ortigas cultivo una rosa blanca. Y eso es una inmensa sabiduría que no es fácil aprender, pero que deberíamos intentar por el bien nuestro. Como decía Facundo Cabral decía, si los malos supieran el buen negocio que es ser bueno, serían buenos aunque sea por negocio. Entonces, el que te hace daño, el que te hiere, el que es cruel, el que es despiadado, a veces hay que entender que es falta de
falta de... En su cabeza las cosas no están bien, no están bien amuebladas. El exceso de maldad siempre es un poco de locura, es un poco... Porque el ser humano es ser humano porque es empático. Es el animal más empático que existe. Por otro lado somos unos cabrones y somos tremendos, pero por otro lado somos los únicos animales que existen sobre la Tierra que somos capaces de sentir el dolor ajeno, pero ajeno a millones de, o a miles de kilómetros, ¿no? Te puedes compadecer del dolor de un niño en Pakistán o en África o de una mamá en Australia. Y eso es parte de ser, ser humano, ser empático y sentir el dolor de los demás y moverte con ese dolor. Por eso la gente hace donaciones, por eso la gente dona sangre, por eso la gente manda dinero cuando hay una catástrofe, porque eso es parte de ser un ser humano. Entonces yo, a mi gente, a la gente de mi país, estando en desacuerdo y en acuerdo con uno, desacuerdo con otro, pero aún así le pido a la gente de mi país en general capacidad de entendimiento del pensamiento del otro, aunque no estés de acuerdo, no tienes que estar de acuerdo. Y no tienes que dejar de ser firme en lo que tú piensas, pero es un acto de generosidad contigo mismo, permitirte el escuchar lo que dice, lo que piensa otro y decir, no estoy de acuerdo, simplemente, y debatir. Pero no tiene nada que ver eso con querer aplastar o condenar o destruir la vida de una persona porque piensa diferente a ti. Piensa diferente a ti. Tuvo otra educación, tiene otros valores, tiene otra experiencia, ha leído otros libros que no leíste tú. Y es un derecho. Por eso para toda esa gente que creo que son los que más sufren, que pasan estos días en vez de en familia, en amor y en festejo, lo pasan en un lugar triste y sombrío. Para todas las personas que están detenidas o están en la cárcel, incluso para todos, no tienen que ser presos políticos, todas esas personas que por la razón que sea ahora están pasando un momento de intenso sufrimiento y de soledad, mi compasión, mis mejores deseos, y para mi país en general, para todos los cubanos, donde quiera que estén, en cualquier parte del mundo, feliz Navidad, y espero que la luz del entendimiento del progreso nos permita encontrar un mejor camino como país, porque hemos sido un país maravilloso en muchas partes, en muchos momentos de nuestra historia, un país de creatividad, de grandeza, de inteligencia, de progreso, de riqueza. Hemos sido un país bendecido, entonces creo que lo podemos volver a hacer simplemente si hay un poco de generosidad y de menos egoísmo en los que dirigen o encauzan la vida de los cubanos, la gente que tiene poder y tiene influencia y tiene una palabra escuchada. Quitarse un poco el pensamiento de qué es provechoso para mí, qué es bueno para mí, y pensar que es bueno para todos los míos. Porque cuando haces algo bueno para todos, también lo estás haciendo para ti. Decía Marco Aurelio, que algunos dicen que ha sido como el gobernante más inteligente de la historia, más ilustre, ¿no? Porque le llamaban el emperador filósofo, porque al mismo tiempo emperador era un filósofo estoico de aquellos tiempos, y los estoicos eran muy sabios. Y Marco Aurelio decía, lo que es bueno para la ciudad es bueno para mí. Es decir, la ciudad le llamaban en aquella época a las grandes ciudades que eran estados, Roma, Atenas. Y él decía, lo que es bueno para la ciudad, entiéndase, este país, mi gente, es bueno al mismo tiempo para mí. Porque cuando tú tienes resuelto tus problemas, pero el de al lado de tu casa no los tienes resueltos, o el de la esquina se está muriendo de hambre, o el de enfrente está en una precariedad y no tiene para darle a sus hijos, ese mismo mañana te puede matar, o te puede asaltar, o te odia, y esa energía no es buena para ti. Entonces, nada, estamos en Navidad. Y estas fechas, que no son más que fechas, el tiempo es una invención del hombre, no son más que
los mismos días de siempre, pero al mismo tiempo, como tenemos imaginación y tenemos, los seres humanos tenemos creatividad y tenemos inspiración y espiritualidad, somos capaces de imaginar que existe un momento en el año, esto es imaginación nuestra, donde somos mejores, donde somos más abiertos emocionalmente y donde somos más cariñosos y aceptamos más a la familia, incluso a los que durante el año hemos estado criticando, hemos estado peleándonos. Es un día de encontrarnos, darnos un abrazo, perdonarnos los errores porque somos humanos, perdonarnos las frases que nunca se debieron decir, las acciones que nunca se debieron tomar, perdonarlas porque dice la regla número uno de la convivencia, lo que no quieras para ti, no lo quieras para los demás. Si quieres ser perdonado, tienes que perdonar. Si quieres ser comprendido, tienes que comprender. Si quieres ser querido, tienes que querer. Si quieres generosidad para ti, tienes que ser generoso. Entonces, bueno, en estos días que nosotros mismos, con nuestra cultura y nuestra magia, nos hemos inventado como días mejores, días más bonitos, tratemos de sentir un poco la pena y el sufrimiento de los que no están en una situación favorable y tratemos de mandarles buena onda, mandarles buena energía, mandarles esperanza y sobre todo eso, entendimiento, paz, amor, generosidad y especialmente para esas personas que están ahora en la cárcel, injustamente, esperar para ellos que este año que viene sea un año de liberación, de escuchar, de aprender y de perdonar. Cosas buenas para todos, se les quiere un montón, gracias por haber estado ahí, gracias por apoyar mi trabajo, gracias por apoyar mi vida, porque mi trabajo también es mi vida. Gracias por entenderme, perdonarme, comprenderme a veces, no comprenderme a veces, no importa. Dame la oportunidad de incluso equivocarme. Gracias por darme todas esas oportunidades porque todo eso para mí es una bendición. Cosas buenas, salud para la familia, amor, paz, libertad y entendimiento y perdón. Sean felices, nos vemos este año, ya saben, por todos lados. Este año voy a volver al cine, lo cual siempre me encanta, porque desde que empecé en esto, siempre lo que más me gustó fue el cine. Que el cine y la televisión hoy en día se parecen, hoy en día se hacen producciones tan fantásticas y tan mágicas, que las vemos todas en Netflix, que ya la televisión y el cine tienen el mismo nivel. Y este año voy a volver al cine y a la televisión, porque sale esta serie que hice para HBO, y voy a ver el cine de la mano de un director que admiro profundamente. No lo quiero decir todavía porque todavía no tenemos firmados los contratos y es un proyecto que ya está ahí, pero... Y creo que también volveré a dirigir y a escribir para el cine, que eso me encanta, me encanta, me encanta. Y seguiremos en el teatro. No paro de escribir historias que cuenten cosas que nos pasan. Las historias sirven para vernos en un espejo y reflexionar y ver qué nos pasa, por qué nos pasa, cómo enfrentamos lo que nos pasa, cuándo somos más maravillosos y cuándo somos menos, y cómo podemos ser un poquito mejor o la mejor versión que podemos ser de nosotros mismos. Para eso contamos historias, para eso se contaron las historias, siempre la historia de la humanidad, y para eso estamos haciendo este trabajo ahí también en el teatro, para que la gente se ría, se divierta, pero que también sea un punto de reflexión entre todos, porque para eso inventaron los griegos el teatro. Para que la gente escuchara las historias del pueblo y tuviera una valoración y una guía moral sobre la vida, ¿no? Y ahí estaremos, volvemos el día 7 con La Otra Mascarilla, que es una obra que yo creo que es hermosa, fantástica y que ayuda mucho a todos nosotros a entendernos. Y después seguiré haciendo mis cosas, ya saben, Cristinito, Nereida, el día 14 de febrero, que siempre lo hacemos todos los años, volveremos a hacer el show del Día de los Enamorados. Y nos iremos presentando y trataremos de visitar esas ciudades donde siempre te esperan, la gente que quiere vernos por New Jersey o New York, o por Houston, o por, el otro día me dijeron también, por Estocolmo, por Oslo, donde quiera estamos
Los cubanos y donde quiera estamos la gente que habla español y que quiere disfrutar del arte o de la creación de los artistas que le gusta. Así que intentaremos ir por todos esos lados. Nada, un abrazo, cosas buenas y felicidades a todos. Ámense, quiéranse, dense besos y abrazos y perdónense.